Guerrero es de una exuberancia natural y riqueza cultural notable. Por lo tanto, no es fortuito que este territorio suriano cuente con un amplio y variado patrimonio cultural, entendido como el caudal heredado del pasado en forma tangible, natural e inmaterial, que se recrea en el presente y se transfiere a las futuras generaciones. El patrimonio suriano abarca todos aquellos lugares, vestigios físicos, entornos naturales y legado a manera de tradición, producto de la acción y creatividad de los pueblos que han habitado la región. Es el espacio dotado de carga simbólica, a través del cual se expresan las múltiples identidades. En el caso de Guerrero, se observa una continuidad entre las manifestaciones arqueológicas prehispánicas, las del virreinato y las actuales. Por lo tanto, resulta un terreno fértil para la investigación, la promoción cultural y el desarrollo sustentable. En territorio guerrerense se han realizado estudios arqueológicos con el fin de resolver los enigmas de Mesoamérica y facilitar la apertura de sitios para el conocimiento público. Por ejemplo, cerca de Tepecuacuilco se hallaron estelas con personajes a la manera teotihuacana. El estilo olmeca apareció en la escultura de Teopantecuanitlán y también a través de pintura rupestre que hay en Oxtotitlán y Xuxtlahuaca. En el preclásico surgió una talla de piedra pulida y templos de forma esquemáticas conocidos como el estilo mezcala. Ejemplo de ello son las zonas de Cuetlajuchitlán y la organera Xochipala, además de piedra labrada. Por otro lado está el sitio de Ixcateopan, en donde se asevera reposan los restos de Cuauhtémoc. En la costa se encuentran Palmasola, que resguarda enigmáticos petrograbados, y en la sabana se pueden admirar pintura rupestre. Por otro lado, la arquitectura virreinal, civil y religiosa cuenta con ejemplos sobresalientes. El Fuerte de San Diego en Acapulco, punto nodal del comercio con Oriente. Los vestigios de haciendas mineras como San Francisco Cuadra, San Juan Bautista y El Chorrillo. Esta última sede de la UNAM ubicada en Taxco de Alarcón, donde también se yerguen las casas Borda y Humboldt, el ex convento de San Bernardino y la parroquia de Santa Prisca. Expresión del barroco mexicano que alberga magníficos retablos y pinturas, prueba de la bonanza novohispana de La Plata. Soy José Carlos Escobar Hernández y les damos la bienvenida a este quinto y último programa de la serie titulada Guerrero a través de la mirada universitaria, que el Centro de Enseñanza para Extranjeros, plantel Taxco de la UNAM, presenta en colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. El día de hoy tenemos un programa titulado Patrimonio Sureño, Inventario sin Fronteras. El objetivo es hablar de la riqueza del patrimonio tangible e intangible que el Estado de Guerrero tiene y los elementos para comprender su importancia en la construcción de identidad. Esto se hace en el marco del 25 aniversario de este plantel, CEPE Taxco, y para ello, para conducir conmigo este programa, quiero presentar al maestro Rommel Scorza Gagiola. Muy bien, muchas gracias, José Carlos. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Y qué mejor marco de esta celebración de los 25 años que este espléndido espacio recién restaurado, muy pertinente para el tema que hoy tocamos. Me da mucho gusto presentar a nuestros invitados. Nos acompaña esta mañana. Él es el doctor Manuel Ruz Vargas, es representante de ICOMOS, el capítulo mexicano. Asociación Civil, y él es el titular aquí en el Estado de Guerrero, coordina las acciones que lleva a cabo este organismo. También nos acompaña el arquitecto Marco Antonio Romero Torralba, aquí a mi izquierda. Él es titular de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH Guerrero. Y también nos acompaña de esta misma institución, representante aquí en Taxco, en el Estado de Guerrero, el arquitecto Francisco Javier García Santoveña, un muy conocido compañero aquí en Taxco. Bienvenidos a los tres. José Carlos, podemos empezar con este quinto y último programa de la serie. Bien, pues para comenzar, creo que es importante
preguntar a ustedes, a los panelistas, ¿qué es lo que abarca este concepto patrimonio? ¿Alguien quiere comenzar? Bueno, para mí sería el concepto patrimonio es un concepto genérico. El patrimonio, pues es una, literalmente, pues es una herencia en esos términos, pero orientado en este caso a nuestro instituto, en el Centro INAH, lo que hacemos nosotros, ahora Secretaría de Cultura, lo orientamos básicamente hacia el patrimonio cultural, o sea, una herencia de la cultura en todo caso, ¿no? Básicamente hay que aclararlo porque patrimonio es un concepto genérico, hay que especificar qué tipo, porque hay pues, patrimonio de diferente índole, ¿no? El patrimonio cultural pues, es el que nos ocupa en este caso, ¿no? Yo agregaría que el patrimonio es una herencia que hemos recibido de nuestros antepasados y nos vemos en una posición actual y pues todo, toda la sociedad de transmitirlo a las siguientes generaciones para su disfrute y su conocimiento. Ese sería en el asunto de patrimonio. Nosotros estamos, básicamente lo que estamos aquí sentados, bueno, mi compañero y yo, específicamente sería el patrimonio edificado. Este patrimonio edificado, su palabra lo dice, viene a ser los monumentos, que ese ya es otro tema. Obviamente dentro de un contexto natural que forma parte de un todo en esa concepción de que estamos ahorita tratando, que es el patrimonio. Sí, bueno, desde mi perspectiva, el patrimonio son esos bienes heredados que tenemos, tanto materiales como inmateriales, y que son los que nos dan un sentido de identidad. O sea, nos podemos definir como el patrimonio es, nos define cómo somos, cómo queremos ser, cómo no somos, cómo queremos que sean nuestros hijos. O sea, en base a toda esa herencia vamos formando un sentido de identidad y de pertenencia. Y esos valores son los que tenemos la obligación, el compromiso de transmitirlos de manera esencial para que las futuras generaciones las sigan preservando y valorando, ¿no? Tomando en cuenta eso. Eso es. Eso es. ¿Cómo se clasifica el patrimonio en sí y a qué obedece esa clasificación? Creo que han mencionado algunos de los elementos. Bueno, pues tenemos el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Yo creo que el del patrimonio específicamente aquí en Guerrero, tú nos puedes hablar muy bien, Manuel, de esto, ¿no? Yo puedo decir en el área que ya a mí me toca intervenir, bueno, pues tenemos una serie de manifestaciones de patrimonio tangible, intangible. Por ejemplo, el intangible lo podemos ver aquí en la ciudad de Taxco, en la época de Semana Santa, las procesiones, estas grandes procesiones que existen y pues se hacen, son diferentes. Una de ellas, la de los Cristos, maravillosa, en la cual intervienen dos elementos, el material y el inmaterial. El material, pues podemos decir que hay una serie, una colección de Cristos maravillosos en todos los templos y en las poblaciones aledañas a la ciudad. Y se hace, esto lo, por ejemplo, el Cristo del Señor de Chavarrieta sale como cabeza de esta manifestación, de esta procesión, no manifestación, de esta procesión. Y bueno, pues ahí intervienen dos criterios, ¿no? A ver, Manuel, yo creo que tú nos podrías hablar un poquito más de, no nada más de lo de la zona norte, sino en sí Guerrero, ¿no? Sí, de manera general entendemos que hay un patrimonio cultural y un natural. El patrimonio cultural se divide en el tangible y el intangible. El tangible son los bienes muebles e inmuebles. Y dentro del patrimonio edificado están los bienes inmuebles, ¿no? Todo lo que son construcciones que se pueden apreciar, ¿no? Y los inmuebles, digo, perdón, los muebles, son los bienes que puedes trasladar y que en Taxco pues existe mucho, ¿no? Todo el patrimonio, por ejemplo, el arte sacro. Existe también un archivo muy importante de oficios, de actas de cabildo del siglo XVII y XVIII que incluso están en resguardo aquí en el CEP. O sea, ese tipo de patrimonio es el que nos va dando una idea del nivel de organización que tenía la sociedad, también del nivel de evolución y la tecnología. Y esas son las herencias que se van transmitiendo, ¿no? Qué decir de todos los inventarios de botánica, con la famosa poinsettia, ¿no? Toda
la vegetación, que en Guerrero realmente somos muy ricos, dada la diversidad que tiene el estado, que incluso la vemos plasmada, ¿no?, en nuestras canciones. Ese pájaro sobre, jaguares en las montañas y pájaros sobre el río, ¿no? Es un bello desafío la selva cordamontaña. Eso te explica la riqueza del patrimonio cultural y natural que tenemos en nuestro estado. Bueno, yo quería comentar algo sobre el patrimonio cultural tangible. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y ya refiriéndonos un poquito más a la situación del patrimonio histórico edificado, que es nuestra verdadera función en el área de monumentos, pues nos abocamos a la conservación del mismo. Yo quería comentar que en el estado de Guerrero, a reserva pues de que el Catálogo Nacional de Monumentos se está realizando en la actualidad, pues en el estado tenemos alrededor de 2.000 a 2.500 inmuebles históricos y dos zonas de monumentos históricos, que es precisamente la zona decretada de Taxco y la zona decretada de Iscaquiopan de Cuauhtémoc, y una tercera que quizás esté en reserva, que es la comunidad de Cuchamala de Pinzón, en Tierra Caliente del estado, que todavía no se hacen las gestiones necesarias, pero creemos que posiblemente llegue a ser también una tercera zona de monumentos históricos en el estado. En fin, el patrimonio histórico edificado se refiere ya específicamente, según nuestra perspectiva como servidores públicos, como institución al servicio de la cultura, se refiere a este rublo, ¿no?, de los monumentos históricos, que también está referido a la ley federal, según sus artículos 35 y 36, fracción primera, para ser específicos, de la ley federal. Se refiere específicamente a este tipo de patrimonio tangible. Sí, bueno, si me permiten, yo quería, creo que el arquitecto Torralba ya dijo lo que tenía yo en mente, me leyó el pensamiento, pero qué bueno. Efectivamente, sí, tenemos dos zonas aquí en Guerrero. Hay que mencionar que en cada población hay prácticamente un templo, en el cual encontramos estilos desde el plateresco hasta el barroco, no se diga, e incluso el neoclásico, en poblaciones alrededor. Nostepec es un caso curioso, bueno, relevante. Es el primer templo que fue construido en el actual estado de Guerrero. Está muy cerca, tiene una vista maravillosa que se puede considerar también patrimonio. Y bueno, lo que son las zonas, Ixcatiopan, por ejemplo, que fue la primera zona decretada de la República, así es, tiene, bueno, una zona arqueológica, tiene el templo de Nuestra Señora de la Asunción, donde se veneran los restos de Cuauhtémoc, o eso se dice, tiene una arquitectura vernácula importantísima. Las calles son de mármol blanco, en fin, no se diga Taxco. En Taxco tenemos construcciones relevantes como Santa Prisca, pues es un máximo exponente del barroco. Tenemos capillas muy sencillas, está Ojeda, está Guadalupe, San Nicolás del siglo XVI, San Miguel, que es de las más antiguas. Tenemos fuentes públicas. Todo esto que estoy diciendo es patrimonio. Eran fuentes que estaban al servicio de la población, donde recibían los lloraderos de la montaña, y ahorita son monumentos. Igualmente la topografía, las calles, las subidas, las escalinatas, el Camino Real, que ahorita viene a ser Avenida Juárez, donde va encontrando las plazas, Chavarrieta, bueno, un poco arriba, pero Chavarrieta, el atrio del exconvento, la plazuela del convento, Bernal, en fin, va encontrando elementos urbanos patrimoniales importantes para la gente y pues para el conocimiento de lo que fue esta ciudad, estas plazas en particular que se unían por una calle y por la otra formaban placitas, no son propiamente una plaza como podríamos a lo mejor ver en Borda. En fin,
Hay una serie de cosas en el estado de Guerrero, en particular en la zona norte, ¿no? Muy bien. Solamente zona norte, pero tenemos un estado muy diverso y en este patrimonio, como bien mencionaba el doctor representante de ICOMOS, es donde se expresa esta herencia y las identidades múltiples y abarca una clasificación bastante amplia. Diríamos que el intangible son las tradiciones también, están los festivales, los rituales, la comida, la música, la literatura, que se sigue produciendo, ¿verdad? Claro, el estado de Guerrero es un rico en diversidad cultural y si vemos un enfoque, por ejemplo, la influencia que teníamos como punto de enlace con Asia. O sea, Acapulco como centro de arribo y despegue de la nao de Manila, donde tuvieron un intercambio comercial y cultural de 250 años. Incluso platicábamos hace rato en el entrepiso aquí, en el entretiempo, de que la visión de José Vasconcelos se concreta en Acapulco, ¿no? La raza cósmica se establece en Acapulco, tenemos presencia asiática, africana, europea, obviamente nativa de la región, inclusive de Oceanía, ¿no? Y todo se ve vertido en la cuestión de la gastronomía. Nuestros platillos tienen una riqueza y un sabor producto de esa mezcla de sabores y saberes, ¿no? Principalmente. ¿Y qué decir de toda la herencia prehispánica a través de las diferentes culturas ya establecidas aquí, como Mezcala, Xochipala, en fin, el patrimonio natural, la pintura rupestre, tenemos también petroglifos, que puede decirse parte de este gran patrimonio. Vamos a ir a un corte, queremos decirle al público que permanezca en pantalla, que nos siga escuchando y que sus intervenciones, sus opiniones son muy importantes, por eso están en pantalla los sitios electrónicos tanto de CUAED como del CEPE Taxco. Permanezcan con nosotros y los invitamos a un corte para que vean unas entrevistas con el fin de nutrir esta charla. El estado de Guerrero es un estado muy diverso que se configura, pues primero por las diferentes regiones que en la suma integran una gran diversidad cultural que se ha configurado, pues precisamente por sus características geográficas y también a través de su desarrollo histórico. Me parece que el estado de Guerrero, precisamente por haber sido durante mucho tiempo el canal de comunicación con Oriente a través de Acapulco y bueno, su ruta comercial con la Ciudad de México le ha permitido pues que se establezcan características muy particulares, además de que por supuesto la tradición minera de Taxco, que es perfectamente diferenciada a regiones del estado como la Costa Chica, como Tierra Caliente, que, bueno, dentro de esta delimitación territorial autoritaria que es lo que integra el estado de Guerrero, bueno, pues es un estado con una gran diversidad cultural, natural, arquitectónica y, por supuesto, intangible, que pasa, pues, por muchos elementos muy característicos de Guerrero. Nos resulta siempre fundamental el estarnos preguntando quiénes somos, hablar de nuestra identidad, cómo configuramos nuestra identidad a partir de pues, nuestro patrimonio. En este caso, pues hay diferentes elementos que configuran ese patrimonio. El patrimonio personal que nos integra a nuestra historia personal, el patrimonio colectivo que nos vincula con nuestra comunidad y finalmente, pues en este caso, el estatal. Creo que el estarnos teniendo presentes nuestro origen, nuestra tradición histórica nos permite también preguntarnos hacia dónde vamos, qué tipo de ciudad queremos, qué tipo de sociedad queremos construir, pero a partir de elementos que nos identifiquen. Creo que Guerrero es muy privilegiado en este sentido, tener desde una multiculturalidad que se vive en cada momento, que se ve reflejado en cultura popular, en gastronomía,
por ejemplo, en sitios arqueológicos, arquitectónicos y naturales, pues nos permite también enorgullecernos, nos permite también exaltar estos elementos y que finalmente sirvan para considerarnos dentro de una comunidad y también ser responsables de este patrimonio que legamos, que no somos, no decidimos dónde nacimos, pero que sí podemos decidir qué tipo de comunidad vamos a dejar a las demás generaciones. Y bueno, siendo muy conscientes y responsables con nuestro entorno, con nuestro patrimonio. Bueno, pues hablemos ahora sobre el patrimonio cultural, natural, perdón. ¿Qué tiene el estado de Guerrero? ¿Sí? ¿Cuáles son sus principales características? Patrimonio natural. Bueno, si me gusta, el patrimonio natural, como lo comentaba anteriormente, es tan diversa la situación del estado. Tenemos cerros como el Teotepec, que está a 3,555 metros de altura en Atoyac, en la Sierra Madre del Sur, o lo que es las playas, son 512 metros de litorales, donde anidan 3 de las 7 especies que existen de tortuga marina, ¿no?, en nuestro país. En el mundo hay 8 especies. México arriban 7 y en el estado arriban 3, lo que es la laúd, la golfina y la otra no me acuerdo. Pero tenemos el jaguar, ¿no?, como riqueza natural. Y lo que yo le decía, tenemos declarado, por ejemplo, 3 parques nacionales. Está el Veladero, que en el 81, está el Parque Juan Álvarez. El Veladero está en Acapulco, Juan Álvarez está en Citlala y Chilapa. Y obviamente lo que son las grutas de Cacahuamilpa aquí en Taxco. Pero dado también la importancia, el Estado ha declarado zonas de reserva a nivel estatal. Y la más importante es Omiltemi, ¿no?, donde es una zona rica en biodiversidad y sobre todo que debemos cuidar por la cuestión de la forestación para generar el agua, ¿no? El agua, la cuenca del Balsas es de suma importancia con sus ríos de Mezcal y Papagayo, que le dan una gran actividad y dinamismo a la economía, tanto el sector agrícola como el pesquero. Y pues no se diga de la riqueza de los minerales, ¿no? Las minas que existen no solamente en Taxco, Zumpango, San Luis Acatlán, o sea, hay vestigios de la riqueza del patrimonio natural que tenemos que ir trabajando cada día con mayor cuidado. Y afortunadamente se está poniendo mucho énfasis, tanto en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, están protegiendo, por ejemplo, los nidos o las cuevas de murciélagos que están acá por Olinalá. Hay santuarios de aves también, estamos protegiendo los pericos, ¿no?, los papagayos que en Tierra Colorada eran comercializados de manera indiscriminada, lo mismo que la iguana y el armadillo. O sea, hay una fauna que se está tratando de preservar, se están haciendo MIAs, manifestaciones de impacto ambiental, y UMAS, perdón. En el caso de Chilpancingo están los venados, ¿no? O sea, se trata de poner en valor todo ese tipo de elementos y la gente lo está entendiendo. Las nuevas generaciones están tomando muy en serio el concepto de sustentabilidad. Hay campañas de reforestación con flora típica, ¿no? No se trata de imponer o trasplantar ficus por todos lados. Tenemos plantas nativas, por ejemplo, de cactáceas. Incluso a manera de broma nos dicen que en Zumpango es el municipio más organizado del estado, porque es el órgano, el tipo de cactus que más prevalece en esa zona. Y también el paisaje que se integra. Estamos trabajando sobre paisajes. El cañón de Sopilote, dadas las diferentes estaciones, son diferentes cuadros que se pueden ahí representar, ¿no? Entonces, sí, la riqueza natural del patrimonio natural es bastante amplia y se está tratando ya de proteger. Sí. ¿Y qué me dices del Huisteco, por ejemplo? El Huisteco es una zona maravillosa que tenemos aquí muy cerca, el cual nos conduce a Tetipac, a paisajes maravillosos que encontramos. Y este día tan importante para los taxqueños, que es el Día del Jumil, ¿no?, que es me parece que es el primer lunes de noviembre, donde la gente se reúne y hace una convivencia ahí en el Huisteco, y pues prácticamente la ciudad se paraliza, no hay actividad para eso. Es más, digo, hay menos gente que un domingo, bueno, no un domingo porque aquí es turístico, pero la gente acude ahí y es una tradición año con año, ¿no? La del Huisteco. Otra cosa que me llamó la atención, esto de los santuarios de los murciélagos. Claro.
tan, cabe mencionar que tan importantes para la conservación, el murciélago, porque hemos tenido experiencias de que los murciélagos los eliminan, son mal vistos, parece ser. Y sin embargo son unos animales que devoran insectos a lo bárbaro, y eso, si no está, viene en detrimento de la conservación de monumentos que contengan elementos de madera. Eso es muy, muy importante. Ahorita me llamó mucho la atención que se estén haciendo estos santuarios. Sí, si me permite, por ejemplo, el patrimonio natural está muy ligado al cultural. Y lo que hablaba del huisteco es también las ceremonias que tenemos, el impedimento del agua, ¿no? La cuestión de nuestras danzas agrícolas y nuestras danzas de la cuestión de la evangelización están muy ligadas a la naturaleza. Famosos es los tigrazos, ¿no? Los tecuanes aquí en Citlala, que trascienden, ¿no? Y es una herencia que vemos que nos liga con la América Latina, con parte de Centro y Sudamérica. Lo mismo se hace en Bolivia que en Perú, es el mismo festejo por pedimento de la lluvia. Cada 3 de mayo en el Cerro de Santa Cruz sube la gente todavía a hacer ofrendas, y ese tipo de tradición se mantiene viva y da sentido de identidad, que gente de nuestros paisanos migrantes regresan a la comunidad para poder volver a sentir ese sentido de pertenencia y transmitir esa a las futuras generaciones. Pues siguiendo con este patrimonio cultural tangible e intangible, ¿cómo es que se conforma esta gran riqueza de la entidad para que abundemos en estos ritos, bailes? ¿Qué otras cuestiones hay? Sí, les digo, o sea, desde nuestras raíces prehispánicas, la naturaleza forma parte integral, ¿no? Y entonces hay que darle gracias por todos los alimentos que nos provee. Entonces, por eso el Estado cuenta con alrededor de 80, si no es que más, danzas y bailes que están vinculados con los pedimentos de la caza, la pesca, las aves. Y se ve reflejado, o sea, somos un Estado tan rico en diversidad que cada semana tenemos festejos, ¿no? Y son motivos para que la familia se vuelva a reunir y pongan en práctica nuestras abuelas y nuestras mamás y nuestros padres las artes culinarias que se mezclan, lo decía, la cultura prehispánica con la cultura asiática. O sea, decíamos, no hay nada más tradicional que un mole, pero un mole sin arroz no sabe igual, ¿no? Entonces, esa es parte de nuestras herencias y de esa mezcla de tradiciones. En el Inalá platicamos, ahorita se está tratando de generar una reserva del árbol del Inaloe para poder mantener la autenticidad de las cajitas tradicionales del Inalá, que tiene la influencia de la policromía asiática, ¿no? La policromía china, que llegó a través del galeón de Manila o el galeón de Acapulco, ¿no? Porque también venía de allá para acá, pero también iban, ¿no? La laca y el maque. La laca, exactamente, la porcelana, la talavera, que bueno, pasó, llegó a Puebla y en Puebla se asentó, pero es parte de la influencia que tenemos en el Estado, ¿no? ¿Arquitecto? Sí, una de las condiciones, y creo que es columna vertebral de la cultura del Estado de Guerrero, es precisamente el río Balsas. El Balsas, como una vertiente de toda la parte centro, prácticamente abarca toda la parte centro, es como dicen los compañeros, pues es una parte muy importante natural y cultural, porque pues, en la ribera de este río pues se establecieron varias poblaciones. De hecho, hay una franja que es de la franja oriental del estado, que manifiesta condiciones culturales muy importantes, como es la Ruta de los Santos. Así se le llama, la Ruta de los Santos, que es una serie de poblaciones ya con influencia española también. En cada población hay un templo, San Juan Tetelcingo, San Agustín Huapan, Osotipan, San Francisco Somatlán. Todas esas cuestiones son cuestiones culturales tangibles e intangibles, porque generan un ambiente cultural muy, muy íntegro, ¿no? Muy integral. O sea, podemos ver templos, podemos ver tradiciones. Y bueno, el caso más acabado es Citlala, lo acaba de mencionar aquí el doctor, donde la tradición es pues, prácticamente centenaria, milenaria casi, y una tradición muy, muy importante, donde hay danza, donde hay tradición de petición de lluvia, donde hay sincretismo incluso, donde podemos apreciar un monumento histórico del siglo XVII agustino muy importante, donde se acaba de
de cambiar el alfarje mudéjar en la cubierta, reproduciendo la tradición material que nos toca a nosotros como servidores, ¿no? Yo es lo que les puedo comentar, ¿no? Pues muy, muy interesante todas las intervenciones, y es precisamente en esta área geográfica donde también se han desarrollado mucho de las manifestaciones del arte popular, ¿no? La cerámica, el barro de San Agustín Huapán, los trabajos de papel amate, propiamente por este árbol muy representativo de aquí del estado, La Palma también, cerca de aquí de Taxco, en Tlamacazapa. Y bien, pues ahora es tiempo de ir a una cápsula informativa. Les recordamos a todo el público que permanezcan en sintonía y que nos hagan llegar sus comentarios, observaciones, preguntas a través de los datos que aparecen en pantalla. Vamos a una cápsula y pues estamos propiamente a la mitad de este programa y regresaremos con, pues seguramente, comentarios muy interesantes sobre este quinto y último programa. Muchas gracias. En la capital del estado, Chilpancingo, destaca el Museo Regional de Guerrero, cuya sede es un edificio neorrenacentista que resguarda parte de la memoria cultural tangible de la entidad. También es importante mencionar el patrimonio documental encontrado en la entidad, como los códices histórico-territoriales, los lienzos de Chiapatlán, Azoyú, Tlapa, Zapotitlán y Petlacala, o bien aquellos emanados de la gesta independentista como Los Sentimientos de la Nación y el Plan de Iguala. En la entidad existe un notable patrimonio natural. Ejemplo de ello son las grutas de Cacahuamilpa, de Acuitlapan, de Zacatecotla, de La Mariposa y de San Miguel. O bien las cascadas de Cacalotenango, la cuenca del río Balsas, el extenso litoral del Pacífico y el agreste paisaje de la montaña. Todos ellos son ámbitos naturales propicios para el ecoturismo, la espeleología o los deportes acuáticos que encuentran su máximo atractivo en el clavado de La Quebrada, tradición que en 2016 fue declarada Patrimonio Cultural del Estado y un símbolo de Acapulco. El patrimonio suriano es extraordinario, pero también enfrenta grandes desafíos como el cambio climático y los desastres naturales, aunados a problemas sociales como la marginación, el desempleo, las carencias en educación y salud y la migración. Frente a estos retos, el patrimonio representa una gran oportunidad para el desarrollo, pues a través de él es posible impulsar el acceso y disfrute de la cultura, revalorar la identidad e inspirar el sentido de pertenencia indispensable para construir el tejido social y para mejorar nuestra convivencia. Por ello, salvaguardar el patrimonio cultural significa honrar a quienes nos precedieron y a quienes están por venir, más allá de las fronteras regionales, nacionales y políticas, pero sobre todo de las intelectuales y creativas. Bien, pues estamos de vuelta. Agradecemos que continúen con nosotros y les recordamos nuestras vías de contacto, los teléfonos que aparecen en pantalla, nuestro correo y nuestros portales. Maestro Romero. Bien, pues vamos a iniciar este tercer segmento con dos preguntas muy importantes. La primera sería en torno al reconocimiento, la conservación y la protección del patrimonio. ¿Qué nos podrían decir sobre estas diferentes ideas? Porque hay a veces confusión, ¿qué es la protección, qué es la conservación, qué es la restauración incluso, ¿no? Bien, si quiere empezamos por usted, doctor Ruz. Sí, mira, yo te puedo decir en base a eso, la conservación y restauración, pues los expertos
la gente del INAH, los arquitectos Antonio y Marco. Pero sí te puedo hablar qué es lo que está haciendo tanto el Estado como la sociedad a través de un proceso de gobernanza. Este año, en abril de este año, se autorizó por el Congreso la Ley de Protección y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural y Natural del Estado de Guerrero y sus municipios. Somos el tercer estado que cuenta con ese tipo de legislación, precisamente para proteger todo ese patrimonio que estamos perdiendo, ¿no? Que se tiene que restaurar y conservar. En el caso de Acapulco, se está trabajando ahorita con una ley de imagen urbana y una ley del paisaje, precisamente para poderle darle el respeto al patrimonio. Y se están estableciendo una serie de cruzadas a nivel estatal, donde se está haciendo un inventario de todos los bienes patrimoniales por parte de la localidad. Esto es importante porque si bien existe una ley federal de monumentos nacionales, hay partes que no las cubre, y eso es el sentido local. Se le está dando la relevancia que la gente opine qué es lo que es importante para su comunidad. Como el caso de Teloloapan. Teloloapan declara patrimonio gastronómico el mole. ¿Por qué? Porque varias generaciones se han mantenido de ese platillo. El baile de los diablos, que es diferente al que se baila en Cuajinicuilapa, también se ha declarado patrimonio. Ya tenemos un ejemplo a nivel estatal. En diciembre se declaró el clavado de la quebrada como primer patrimonio intangible de los guerrerenses. Y es que hay que reconocer, el clavado, los clavistas de la quebrada pusieron a México en el mundo, ¿no? O sea, cualquier parte del mundo se conoce Acapulco y saben que Acapulco está en México. ¿Por qué? Porque millones de fotografías o miles de películas redactan o están plasmando ese tradicional clavado, ¿no? Entonces, es lo que se está haciendo, que la gente, partimos de un lema muy sencillo: nadie quiere lo que no conoce. Entonces, la gente nos está diciendo qué es lo que ellos tienen, le dan valor, y la autoridad está poniéndolo, lo está tomando en cuenta. Dice, bueno, vamos a protegerlo, vamos a conservarlo y vamos a que tú te hagas cargo de ese también, de esa preservación. No todo es por parte del Estado, ¿no? La gente tiene que asumir su corresponsabilidad, y es eso, dándole el significado de valor patrimonial. Creo que está tocando un punto muy interesante, porque hay que saber primero qué tenemos, ¿no? Cuando dice un amplio inventario, para reconocer, conservar, proteger y restaurar, en su caso. ¿Qué nos pueden decir aquí los expertos del INAH en esta pregunta? Pues sí, bueno, aquí yo me oriento e insisto un poquito más en el patrimonio cultural tangible, que es el que, insisto, nos toca. En este caso, esta secuencia que atinadamente mencionan de conocer, reconocer y conservar, creo que es la lógica que establece la ley, incluso la ley federal para el instituto. Primero hay que conocer, en el caso de los monumentos históricos, pues ¿cómo los conocemos? A través de la catalogación, ¿no? Finalmente viene un reconocimiento de ello, una valoración en términos sociales. Bueno, la sociedad siempre ha considerado su patrimonio, el instituto simplemente es un, digamos, intermediario en este sentido, y por eso se vuelve cultural la circunstancia, porque pues la cultura concebida en un término amplio, antropológicamente hablando, pues es eso, ¿no? Pues es la manifestación cultural de todos los pueblos en el mundo. Claro. Y pues no podemos prescindir de este valor que revalora pues la propia sociedad, ¿no? Finalmente viene la etapa de conservación, y entre esta y aquella, pues la preservación, pudiéramos mencionarla. En términos muy generales, creo que eso sería mi opinión al respecto. Muy bien, acertadamente, y creo que esto nos puede dar también pauta para nuestra segunda pregunta de este bloque. A mí me gustaría, ¿no?, sumarle, sí, un poquito. Adelante. Recuerden que este programa es suyo. Gracias. El asunto de la conservación, bueno, pues sí, primero hay que conocer. Pues para querer, si no, pues cómo va a querer uno proteger las cosas. Y en el aspecto de la conservación y restauración, no creo yo que es algo que todavía no se llega a entender. Aunque México tiene una capacidad técnica impresionante, pero no sabemos muy bien trabajar sobre la conservación. La restauración es una acción, digamos, drástica en un edificio. Se restaura
pero siempre hay criterios y ya es una intervención a un monumento o a un elemento creado antaño, donde hubo factores de deterioro, varios, que son el clima, el hombre, y ahí, de ahí podemos ir malas intervenciones o humedades, etc. Si nosotros no sabemos conservar, pues vamos perdiendo patrimonio y vamos perdiendo conocimiento de él, porque vamos viendo casas viejas y maltrechas, o apreciamos ese estado, por decirlo de alguna forma, maltrecho, ¿no? Decimos, por ejemplo, una de las cosas muy que vemos muy seguido son los muros de piedra. Vemos muchas iglesias con piedra. Entonces la gente saca fotos y está padrísimo, bonito. Uno, es un elemento en deterioro que va a condenar el edificio a su ruina. ¿Por qué? Porque está jalando toda la lluvia que cae y se desintegran esos muros. Entonces no sabemos nosotros que realmente el muro debería ir con un material que se utilizaba, que era la cal y la arena local. Entonces le da un aspecto y un cuidado. Ahora bien, ¿cuáles serían el marco legal o las políticas públicas que hacen en este caso la institución que representan en materia de la protección y particularmente en el estado de Guerrero, ¿no? Bueno, estamos basándonos en una ley federal de toda la República en materia de restauración y de conservación de monumentos. Y bueno, la ley menciona lo que es un monumento histórico, ya lo mencionaba el arquitecto Torralba, en el artículo 35 y 36 hace referencia a estos casos que son monumentos históricos. ¿Y por qué lo son? Por ejemplo, puede ser por ley o por decreto. Un monumento por ley está considerado dentro de cuando llega la cultura hispánica en el siglo XVI hasta el siglo XX, todos estos edificios que son templos, curatos, instituciones de enseñanza, arzobispados, son por ley, son monumentos históricos, por ley. Aunque no sepamos que existen, a lo mejor un templo ahí en una cañada que no se vio por la vegetación, es monumento. O por decreto, que ya es una acción presidencial tiene que tener una justificación principalmente histórica en la que se decreta, y las zonas de monumentos también son por decreto. Entonces tenemos una ley que protege a estos monumentos. El INAH es uno de los responsables de la conservación, de la protección de ello. Esto no implica que hay responsabilidad también de otros sectores, principalmente, pues, digo, la sociedad. Entonces, es un tema muy interesante este que se está tratando sobre la conservación y hasta qué implica y a quién le toca cada cosa, ¿no? O sea, ¿Qué nos puede comentar, arquitecto, sobre este punto? Bueno, pues las políticas públicas en el sentido cultural se establecen por la propia ley. O sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como la misma ley lo establece la Constitución, le da facultades al instituto o a un instituto federal para poder preservar el patrimonio nacional, en este caso, el patrimonio cultural nacional, a través de la ley federal. En este caso se vuelve normativa la función del instituto. Habrá políticas públicas que en coadyuvancia pues incidan también en la cultura. La misma Secretaría de Cultura del Estado es una de ellas, el gobierno del Estado, incluso hasta CedeSol, ¿no? Nosotros trabajamos con algún programa de PET CedeSol, que se abocaba precisamente a la conservación de algunos monumentos históricos, que fue todo un éxito con poco recurso, por decir alguna situación.
la misma Dirección de Sitios y Monumentos de Conaculta, ahora extinta Conaculta, pero sigue la Dirección de Sitios y Monumentos a través de Foremova, del PAICE, de algunos otros programas, pues pudiéramos considerar lo que son políticas públicas en materia cultural, ¿no? Por mencionar algunas. Perfecto. Pues ahora los invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a ver la siguiente entrevista. Primero agradecer muchísimo a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Centro de Enseñanza para Extranjeros en Taxco la invitación. El patrimonio más importante de Guerrero siempre serán sus habitantes. Luego tiene un enorme territorio, algunos sin explorar, otro explorado, y creo que contiene dos elementos muy importantes. Uno, que hoy no se puede disasociar de la vida que vivimos hoy en día con los asuntos del clima, de cambios enormes, que sería la Sierra Madre del Sur y en nuestro caso la Sierra del Norte. El río Balsas, por supuesto, río Mezcala, río Atoyac, comienza siendo el río Atoyac. Y ese es como parte del una parte del patrimonio. La otra parte, que es maravillosa, extensísima, y de una vida extraordinaria que creo que en mucho falta por conocer, es su patrimonio histórico. El papel que juega nuestro Estado, esta región que apenas tiene 150 años y pico, que ya tiene un contexto geográfico, que ya tiene una dimensión y un referente de orden político o geopolítico, pero que antes contiene nada más ni nada menos que la primera hacienda, que es donde estamos, de extracción de mineral del continente, y el otro gran hito para el comercio internacional en el Pacífico, que vendría a ser la nao de China o el galeón de Manila. Esos dos patrimonios definen de gran forma el devenir histórico de Guerrero, y la otra, las grandes gestas por la independencia, por en la época de la Reforma y la Revolución Mexicana. El papel que los guerrerenses hemos tenido en estas gestas nacionales que hacen al país es algo fundamental y que forma parte esencial de nuestro patrimonio. En el caso de nosotros, más bien tendríamos que reconocerlo nosotros, saberlo. Podemos no manejar datos exactos, pero sabemos que hace falta conocer mucho de la historia. No sabemos que Acapulco no es lo que conocemos en el último siglo, en el siglo XX, sino que Acapulco es el puerto más importante del Pacífico, de todo el Pacífico, durante 250 años, que conformó el motor esencial de la economía mundo de la época. Si eso no lo sabemos los guerrerenses, ¿qué está pasando? Si los taxqueños, para irnos a nuestro micromundo, no saben que la exhacienda del Chorrillo es la primera hacienda de extracción de mineral con tecnología de la época de punta, que fundamenta la economía de la Nueva España para la época por 250 años, entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que conservarlo. ¿Cómo conservarlo? Hay un papel preponderante de la Universidad Nacional Autónoma de México en esto, que es el caso de esta hacienda y el resguardo del acervo histórico. El archivo más importante de la región lo tiene bajo su resguardo la UNAM. La hacienda más importante de la región del Estado la tiene bajo su resguardo la Universidad Nacional. Eso es conservar el patrimonio. Y eso también tiene un significado amplio, porque para nosotros ha significado la divulgación de sus contenidos y de su esencia y de su historia. O el libro del maestro Rodrigo Espino nos lo pone en bandeja de plata. La historia de la hacienda del Chorrillo en manos de Rodrigo Espino es algo que todos tendríamos que leer. Muy bien, regresamos y continuamos sobre este mismo tema, las leyes y políticas públicas en torno al patrimonio. Y haremos dos preguntas muy específicas. ¿Qué puede hacer la sociedad guerrerense para la conservación de su patrimonio? Y por otro lado, ¿cómo
la UNAM contribuye a la conservación, fortalecimiento y disfrute de este patrimonio? Bueno, en cuestión de políticas públicas y leyes, te puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, aparte de la Ley de Monumentos Nacionales, existen las cartas que establece la UNESCO, que hace Dicomosco, por ejemplo, la Carta de Conservación de Venecia, o la Carta de Ciudades Históricas de Washington, o la Carta de Jardines de Florencia, ¿no? O sea, son diversas causas que México tiene que tomar en cuenta porque es Estado parte, tiene que asumir la responsabilidad. Y aquí en el Estado hemos trabajado en base a esa normativa y, como les comentaba anteriormente, ya se decretó, hay una ley de protección del patrimonio y conservación del patrimonio cultural y natural. Se está trabajando sobre imagen urbana y se está trabajando también sobre cuestión del paisaje. Y esto lo hemos hecho gracias también al apoyo que tenemos con la UNAM y la Universidad Autónoma de Guerrero. En la UNAM estamos trabajando con Omar Moncada y Mónica Cejudo, Omar Moncada del Instituto de Geografía y Mónica Cejudo del posgrado de Arquitectura y Urbanismo, el sistema de fortificaciones, ¿no? O sea, sobre todo por la relevancia del puerto de Acapulco. Todo el mundo habla del Fuerte de San Diego, pero ignora que existen 17 baluartes más, ¿no? O sea, baterías distribuidas a lo largo de la bahía que eran alimentadas por un almacén de pólvora que está en el Cerro del Vigía o el Cerro de la Mira. También existe una fundición ahí en Acapulco que está, se tiene que rescatar, al igual que la Casa del Vigía, ¿no? Es esos puntos donde atisbaban, vigilaban quién entraba y quién salía. Y se está trabajando mucho en eso. Con la UNAM estamos trabajando con el Instituto de Investigaciones Estéticas, con Luis Noel y Javier de Anda, sobre protección del patrimonio del siglo XX, que es el que más deterioro tiene, y sobre todo la relevancia que esta presencia tenemos en el Estado. En Acapulco hay casas de los mejores arquitectos del país, desde Carlos Lazo, Carlos Contreras, Mario Pani, Enrique del Moral. Los mariscales están ahí. La iglesia de Acapulco la concluye Federico Mariscal, ¿no? El mismo que hace Bellas Artes. Incluso hay el mito urbano que la primera etapa de la iglesia del siglo XX la proyecta Adamo Boari. No sabemos si sea tan cierto o no. Ahorita, por ejemplo, estamos en la declaratoria de un patrimonio industrial que es la Casa Zulleta. Es la primera casa que se establece en Acapulco a través de estructura metálica, ¿no? Es el movimiento moderno que nos llega de Europa y que está vigente porque se recicla. O sea, la casa comercial se quita para ampliar una calle, pero ahora el Colegio de Arquitectos la adquiere y forma parte de la sede, ¿no? Esa es la parte de la sustentabilidad que se está dando. Y no nomás Acapulco, por ejemplo, en Tecpan está una iglesia diseñada por Félix Candela y Torca, Mario Torca, ¿no? O Isihuatanejo, Iztapa, con obras de Ricardo Regorreta. Con la UNAM se está haciendo un inventario de patrimonio del siglo XX para proceder a la catalogación. Esa es la participación más directa que tenemos, le digo, tanto en el sistema de fortificación, porque existe la ilusión de poder decretar el Fuerte de San Diego como parte del sistema fortificado del Pacífico, que te llega desde Callao, el Perú, Panamá, Filipinas y Valparaíso, perdón, como el sistema de defensa, ¿no? Y eso nos está apoyando mucho tanto Omar como Mónica Cejudo. Y te digo, en el caso del siglo XX, pues Luis Noé y Enrique de Anda son nuestros referentes para poder hacer la catalogación de la manera adecuada, ¿no? El aporte de la nómina, sí, de investigadores. Exacto, sí, sí, hay un intercambio, hacemos seminarios con ellos, del tanto la UNAM con la Autónoma de Guerrero y obviamente el INAH, ¿no? Pues, sí, aquí, ahorita hablaba de lo que es el siglo XX. Hace rato yo hablaba de algunos edificios que estaban considerados monumentos y por qué. Hubo la pregunta de si las haciendas lo eran. A menos que haya un hecho histórico y haya un decreto, lo es. Si no, no. O sea, las haciendas son espacios maravillosos donde... pues no tenemos esa... A lo mejor sí es un edificio relevante arquitectónicamente, puede haber un hecho histórico. Voy a ponerme como ejemplo la Hacienda del Chorrillo, la cual tiene en posesión la UNAM. Esta es una hacienda, pues es histórica, es la primera hacienda que existió de beneficio en la Nueva España, fue de Cortés, y hoy estamos en ella. Me meto un poco al tema de qué hace la UNAM al respecto de
la preservación de monumentos. Yo sé que hace muchas cosas en la Ciudad de México, hace cantidad de intervenciones muy buenas. Y personalmente puedo decir que trabajé yo con el personal de la UNAM en esta casa. Fue un trabajo sumamente minucioso, bien pensado, colegiado, y se fue rescatando toda la casa que, bueno, pues aquí lo tenemos. Esto que está haciendo la UNAM es parte importante de lo que debe saber la gente, como la sociedad, cómo es posible que se rescaten y se conserven elementos arquitectónicos en las ciudades, en los mismos templos, que eso es otro tema y es dramático porque no se sabe cómo hacerle. Y la Hacienda del Chorrillo tiene ya hoy un aspecto muy digno, respetuoso a sus volúmenes, a sus materiales y a sus formas, en el cual si la gente la visita, la va a conocer, o sea, va a saber. ¿Qué quiere decir con que sabe? No. Pues ella misma habla. Es algo muy importante, ¿no? No todo tiene que ser. Las conferencias son buenas, las pláticas entre especialistas son buenas, pero también es importante traer a la ama de casa, a la gente de la ciudad, que vea, que no tiene contacto con los monumentos y vea esto, por ejemplo. Arquitecto, ¿qué puede agregar también sobre estos? Lo que puede hacer la sociedad, en la ley federal es de utilidad pública. Así se manifiesta conceptualmente. O sea, ¿qué queremos decir con ello, no? Con ello queremos decir que la sociedad es corresponsable, como atinadamente lo dice el doctor, es corresponsable a su propia cultura, ¿no? De hecho, es el generador de su propia cultura. Yo quiero poner un ejemplo muy claro ahí en la hacienda de la familia Bravo, que queda en la comunidad de Chichihualco. Resulta que la hacienda, pues, se genera, pues, produce en el siglo XIX, pero la comunidad se va conurbando a la hacienda, ¿no? Nosotros, pues, como entidad normativa en la materia, proponemos que se abra por lo menos una calzada a cada lado del acueducto para que se recupere y que todos seamos partícipes de ello, ¿no? Pero aquí la sociedad, justamente, la sociedad de Chichihualco, me refiero específicamente, debería tener su corresponsabilidad, su parte, ¿verdad?, para poder recuperar este. Ese es como un ejemplo, ¿no? A nivel macro, pues podemos generar lo mismo, ¿no? En la sociedad de Taxco, por ejemplo, pues tienen que tener su responsabilidad como tal, ¿no?, para que todo el patrimonio integralmente se pueda conservar al final del día, como dicen. ¿Y en su opinión, cómo contribuye la UNAM para la conservación? No, pues está viendo, obviamente, pues que contribuye, por lo menos en este caso, pues a esta circunstancia, ¿no? A la circunstancia de conservar, de recuperar todos estos espacios. Pues la UNAM como una institución cultural, obviamente, pues es pues ya es una aportación intrínseca, ¿no? Pues yo he leído libros de Sonia Lombardo de Ruiz, por ejemplo, en relación a los ¿cómo se llaman?, los huesos de Cuauhtémoc, que lo escribe, ella es de Estéticas de la UNAM. Hay una producción enorme bueno, la propia educación pues ya es cultural, ¿no? O sea, la aportación de la UNAM es indiscutible, ¿no? Igual que la Universidad Autónoma de Guerrero, que también hemos tenido participación. Ellos tienen a cargo la exhacienda de San Juan Bautista, que es de las haciendas mejor conservadas del mundo, de hecho. Y bueno, lo reconoce como patrimonio universitario, aunque antes quizás tenga el reconocimiento nacional, ¿verdad?, por parte del instituto. Obviamente, pues sí, tiene un reconocimiento indiscutible la UNAM, ¿no? Yo estudié en la UNAM y pues tengo que decirlo. Perfecto. También, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ha llegado el momento en que tengo que pedirles una conclusión, algún comentario final, por favor. Bueno, pues yo diría que es algo que tengo en mente desde siempre, que la gente es partícipe de la conservación.
al fin y al cabo, del patrimonio que tenemos que heredar al futuro. Entonces, pues yo creo que nosotros como instituciones, la UNAM, debemos trabajar un poco para informar, para dar a conocer y que la gente tome como suyos precisamente estos edificios, puentes, caminos reales, haciendas, templos en las comunidades, que lo toman y que aprendan a utilizar. No nada más deben hacer esto y pues muy románticamente, no, utilizar los materiales apropiados para la conservación de estos edificios. Eso es mi término, ¿no? Gracias. Gracias, doctor, si gusta. Bueno, parte importante de la difusión, ¿no? Ahorita lo que estamos platicando es eso, y eso es, hay que destacar que el Estado se está poniendo las pilas. Y ahorita hay una comisión intersecretaria de protección al patrimonio, integrado por la Secretaría de Cultura, Turismo, Economía, Medio Ambiente y Gobernación, donde platicamos con ellas y, por ejemplo, nos decían qué hay que hacer, ¿no? Y estamos proponiendo itinerarios culturales de recorridos. Por ejemplo, en el caso de Acapulco, ustedes van a encontrar esculturas de Matías Guérez o murales de Diego Rivera, o hay uno que es muy, muy importante que poco se conoce. En el ayuntamiento, en el auditorio, está un mural donde pinta Sofía Bassi, Rafael Coronel, Corsas, Gironella y José Luis Cuevas. Murales de Reyes Mesa que están en la calle, en la costera, ¿no? Y nos decía el secretario de Turismo, dice, fíjate que nos están pidiendo turismo de gran élite, que quieren conocer destinos de Guerrero, pero que no sean de playas. Quieren conocer la esencia del Estado y la riqueza que con la que cuentan, ¿no? Entonces, por eso pedimos con buenos ojos que el Estado haya propuesto su ley de protección, obviamente adaptada a las indicaciones que dice el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Y sobre todo con el apoyo que tenemos de la UNAM. O sea, con ese bagaje que se tiene y todo ese archivo, estamos enriqueciendo realmente el patrimonio cultural del Estado y sobre todo el natural, ¿no? O sea, ya nos quitaron la poinsettia, la flor de Nochebuena, que es símbolo de Taxco, resulta que no es de Taxco, sino que es de Alemania, porque alguien se nos adelanta, o de Estados Unidos. Y no queremos que nos pase lo mismo con el encino acapulqueño. En el Veladero hay encino que está tipificado desde hace 200 años por la expedición de Malespina. Y así, digo, hay una diversidad que tenemos que poner en valor y la gente lo tiene que asumir y respetar, ¿no? Eso es. Bueno, yo lo que quería comentar es de que, bueno, volvemos a la sociedad. La sociedad como ente cultural indiscutible, antropológicamente hablando, pues debe ser custodio de su propia cultura, de lo que produce la misma sociedad. Yo insistiría en que la sociedad tiene mucho que ver aquí. El instituto es mero intermediario, es mero custodio del incluso la UNAM, incluso, pero sí es la sociedad en sí la que debe de participar. Algo estará pasando en todo caso si es que el patrimonio, su patrimonio, no está siendo conservado. O sea, hablemos de la cultura de masas, en este caso, que a lo mejor está incidiendo un poquito anómalamente a esta sociedad, por el cual no estamos cumpliendo con ese papel quizás de conservadores, porque es de la sociedad, y si no está reproduciendo esa conservación hacia ellos mismos, pues algo estará pasando. Esta cultura de masas aquí viene a colación porque, bueno, habrá más cine, habrá mala música, habría que interpretar eso, investigar, porque nos hemos encontrado con muchas veces que el patrimonio ha sido agredido, incluso no vamos lejos, aquí mismo en Taxco y casi en el resto del Estado, ¿no? Pues nos acercamos ya al cierre, al final. Pues queremos agradecer a nuestros invitados de esta tarde y simplemente pues yo concluyo con invitarlos a que conozcan este magnífico sitio donde se encuentra el CEPE UNAM Taxco, la exhacienda del Chorrillo, parte de nuestro patrimonio del Estado y nacional. Igualmente, pues agradecer a los panelistas el día de hoy. Ha sido muy interesante todo lo que se ha vertido. Y bueno, pues no queda más que despedir este programa y dar conclusión a la serie. Agradezco muchísimo, muchísimo su atención. Hasta luego.